Sonando bastante. Vamos a cambiar de posición. Quemar la primera parte. Mire, ahora vamos a quemar la siguiente. Cada 3 minutos cortas para editar mejor. Allá. Cada 3 minutos cortas y empiezas otro. Si ya pasó más de 3 minutos, mira el tiempo, cortas y empiezas otro. Sí, pues se agota mejor. Para que se descargue mejor. Estamos presionando la siguiente parte, la que va a faltar el periódico, así que tenemos que hacerlo con lo que podamos. Tiene que ser más fuerte el periódico cuando es suelto, así, para que negre mejor. ¿Más fuerte? ¿Más duro? Claro, mejor, más fuerte, más directo. Ajá. Se ve mejor, ¿no? La imagen. Sí. ¿Tienes solo de negrar el otro lado? ¿O todavía falta? Ahora vamos a voltear, vamos a voltear. Ya, ahora volteamos. A la siguiente parte, vamos a voltear a la otra parte ya que está. Mago soy, ¿ves? ¿Has visto cómo hago juego? El siguiente, vamos a seguir quemando el otro lado. ¿Verdad que lo hacían con hojas? ¿Las hojas cómo van a poder quemar? De mango. ¿Hojas de mango ahí? Sí, amigos, amigas, es como se hace negreado, como ustedes pueden ver.
como tipo juguete. Entonces estamos haciéndolo esta vez aquí en la intemperie, ya que el horno es un poco chico. Luego aprenderemos a cómo hacer un horno. Ya hemos terminado, amigo, ya está haciéndose de noche. Y tenemos listo la cerámica. Nos alcanzó felizmente algunos periódicos, pensé que nos iba a faltar, pero nos alcanzó algo. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Un poquito que se ve oscuro, hasta que se oscurece. Y miren, así quedó la fogata, ¿ven? Como una fogata. ¿Qué hicimos? Nos ha sobrado, bueno, un poquito de periódico, pero nos alcanzó a las justas. Ahí está. Después de este procedimiento lo procedemos a limpiar con un trapito. A ver cómo nos quedó. Mira lo que se aprendió hoy día. ¿Sí? Está lindo, es una técnica muy linda.